móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. Anoche fue denunciado por daños a la propiedad privada una de las máximas autoridades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se trata del vicerrector Julio Raudales, quien, según denunciantes, enfurecido atacó dos vehículos con un bloque. El hecho ocurrió el pasado sábado 14 de febrero en la colonia Luarque de Comayagüela. Bien, el sábado 15 de febrero nosotros asistimos a nuestra iglesia a una cena en celebración del Día del Amor y la Amistad y no teníamos lugar donde parquear nuestro carro, entonces porque la colonia se llenó de carros. Tratamos de parquear el carro a la vuelta en un lugar donde no afecta el acceso a la cuadra donde vive el vicerrector. Incluso en las fotos, videos que se ven, se observa nuestro carro parqueado en un ala que está pegada con concreto, por lo tanto no se puede abrir. Pero otro hermano que asistía a la iglesia, que cabe recalcar que es un hombre mayor de edad, no se fijó, no tuvo el cuidado y se parqueó frente a la única ala que sí tiene, se puede abrir, ¿verdad? Entonces, ahí obstaculizó el paso definitivamente para el vicerrector que iba llegando a la cuadra. Cuando él se baja, observa que tiene el obstáculo y reacciona muy enojado, ¿verdad? Entonces hay una persona encargada esa noche de cuidar los carros. Resulta que cuando lo ve a él un poco enojado, un poco agresivo, porque él se desesperó, le dijo que se esperara un momento, que iba a ir a llamar al dueño del bus o al dueño del carro de nosotros, que no afectaba, para que lo moviera. Resulta que él no tuvo la paciencia que se necesitaba y le dijo no, al muchacho le dijo no, no lo llames. En eso buscó un bloque, y un bloque grande, y lo lanzó al vidrio del dueño del bus. Entonces el dueño del bus se vio afectado porque le quebró el vidrio. Luego de su enojo tomó unas piedras y las lanzó al carro nuestro. Se informó que todo comenzó cuando le fue limitado el paso por el ocupante de un microbús y sin darle tiempo para moverlo, le atacó a golpes el vehículo. Al lugar llegaron agentes preventivos y equipos de investigación para deducir las responsabilidades del caso. Los afectados lamentan que, tratándose de una alta figura en el campo de la educación en nuestro país, tenga ese tipo de comportamientos. Sí, realmente es una pena que el vicerrector de la máxima casa de estudios de nuestro país esté involucrado en un acto de vandalismo, ¿verdad? Fue una sorpresa, siempre va a ser sorpresa para los estudiantes que buscan un buen ejemplo de él, el señor Julio Raudales, ¿verdad? Yo así lo reporto en los videos, para mí nos sorprendimos, pero sí, el vicerrector, ¿verdad?, involucrado en esto y manifestándose de esa forma, ¿qué más podemos esperar? Esta madrugada la Policía Nacional reportó el rescate de un joven que fue raptado en la colonia Iberia de Comayagüela. El joven, con una edad entre los 20 y 25 años, estaba de visita en el lugar antes mencionado y fue interceptado por sospechosos. Según la policía, al tratar de escapar salió corriendo y se refugió en una vivienda donde fue localizado por los atacantes.
Agentes policiales, al recibir la alerta, lograron ubicarlos y por fortuna lo rescataron. A bordo de una ambulancia de Copeco fue llevado al hospital escuela para evaluación médica. Ayer el conductor de un camión se accidentó en el paso a desnivel de la colonia del Prado en Tegucigalpa. El ocupante del pesado vehículo no midió la altura e impactó contra una columna que limita el paso de carros grandes. En el percance, un motociclista que circulaba detrás del automotor perdió el control y fue a impactar. El afectado fue identificado como Kevin Izaguirre, de 27 años, y fue llevado por miembros del Cuerpo de Bomberos al Seguro Social. El camión doble rodaje quedó literalmente con el cajón destruido. Al lugar se presentó un equipo de vialidad y transporte para tomar nota de lo ocurrido, mientras que el automotor chocado fue retirado por una grúa del lugar. Anoche en la morgue del Ministerio Público fue identificado de manera oficial el cadáver del joven asesinado en el barrio El Porvenir de Comayagüela. El fallecido fue identificado como Juan Miguel Girón Martínez, de 25 años, originario y residente en esta capital. El reporte policial establece que el joven fue atacado por sospechosos en repetidas ocasiones con un arma blanca. Se informó que el ahora fallecido, tratando de escapar de los agresores, pretendió refugiarse bajo unas gradas. Su cuerpo quedó ensangrentado en el lugar y de inmediato equipos policiales llegaron para resguardar la escena. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.